hace lo mismo. Los rondos no se pegan, quedan marcas. Hoy hemos venido nosotros a visitar lo que es la gran noche del Omegazo en Sala Ray, lo que es la previa. Estamos a minuto nada más, Hugo, de lo que va a ser seguramente una gran noche. Contemos un poquito cómo lo estás viviendo por dentro de este momento. Bueno, Checho, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos los que siguen de Locos Online. Bueno, una noche increíble, una noche impresionante. Ya está todo el clima listo para vivir una noche soñada para todo el equipo, para todo Omega. Soñada para nuestra familia, para nuestros amigos, seguidores, que hay un montón de sanjuaninos ahí esperándonos, y mucha gente acá de Córdoba. La verdad que esto ha salido mil veces mejor de lo que nosotros esperábamos. Muy veces, ya estamos, recién son las 1:30 y ya casi la sala está lista. Y la verdad que nos pone muy feliz, muy feliz. Era un desafío para nosotros, un desafío hacer por primera vez la Sala del Rey. Y bueno, estamos muy agradecidos a toda la producción también de la sala que nos ha permitido presentar el Omegazo esta noche acá. Tú hubieras sido antes, no creo que merezca que mi corazón me tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Ahora vamos con gente muy importante también de la banda y nos decían, hemos dado todo. Sí. Del lado nuestro hemos dado todo para que salga de la mejor manera. Y entonces también a ustedes les da como una cierta tranquilidad de decir, che, nosotros entregamos todo, ahora depende que la gente y ustedes también lo disfruten, ¿no? Sí, hemos dado todo. Siempre damos todo en cada escenario, en cada show. Este era especial. Este era muy especial porque era la primera Sala del Rey, lo que significa la sala no solamente para el cuarteto aquí en Córdoba, sino para el país. La sala es un escenario que tiene mucho peso en nuestro género y la verdad que nos pone muy contentos y saber que hoy hemos recibido tantos cordobeses en San Juan y seguimos disfrutando de ustedes, del cuarteto de Córdoba. Y hoy que nosotros vengamos desde San Juan hacia Córdoba a traer cuarteto, viste, algo como loco. Lo hablamos mucho en los medios de difusión entre semana. Pero bueno, hoy nos toca a nosotros, estamos muy felices. Quiero agradecer a todos los colegas que nos han brindado un apoyo impresionante. Todo impresionante, los empresarios, todos los colegas, toda la gente que trabaja para el género. La verdad que nos ha tratado de maravilla, así que bueno, nos ha dado también mucha, mucha seguridad. Y su bella. Que por las noches si me besa y me abraza, mientras su cuerpo en estrellas estallan. Cuando hacemos el amor, en mi cama. ¿Cómo nace esa locura? Porque a ver, a Omega hoy no le hace falta. O sea, es importante siempre la Plaza Córdoba. Es la plaza más fuerte de este Tunga Tunga que tanto nos representa. Pero hoy Omega en San Juan, número uno, en las zonas aledañas también, han hecho pata fuerte, pie fuerte, en gran parte del país. Pero vamos por Córdoba, vamos al desafío. ¿Cómo nace esa locura? Y era un deseo, ¿viste? Era un deseo que lo queríamos cumplir. Desde que arrancamos nuestros comienzos, siempre Córdoba fue un lugar donde nosotros queríamos llegar con nuestra música y que se baile y se cante. Era un desafío muy grande. Y hace años atrás lo veíamos muy lejano. Incluso nos vinimos a vivir unos años acá en Córdoba. Vivimos un tiempito, que me acuerdo en ese tiempo hicimos allá en el estudio, hicimos un vivo. Y bueno, las cosas no salieron como esperábamos, después vino la pandemia. La pandemia nos cambió la vida como le cambió la vida a todo el mundo y nos hizo volver a San Juan. Y gracias a Dios, durante la pandemia, que la pasamos muy mal, como la pasó todo el mundo, tuvo un crecimiento del grupo muy importante. Nada, terminamos el disco El 10 años con amigos, donde están todos los FT que grabé con todos los grandes que tiene Córdoba. Y bueno, y nos potenció mucho a nivel nacional y empezamos a trabajar de a poquito en Córdoba, empezamos a venir a Cuarteto Bar. Y la verdad que bueno, el último cuarteto lo pusimos lleno, se puso lindo. Y bueno, ya dijimos, creo que es hora ya de animarnos a un escenario grande. Y bueno, hablamos con la gente de la sala y nos permitió hacer esta noche acá. Es la previa, vos te quedás ahí prendido porque se viene el Omegazo aquí con todos ustedes desde Córdoba Capital en The Locos Online. Yo te agradezco la lección, los quiero escuchar conmigo. Y ahora ven, recoge tu ropa y vete. Puede ser con las palmas, chicos, qué bonito se escucha. ¡Vamos, dale! Te llamo cuando sea mi piel.
y aprovechar tu cuerpo esta noche de sábado, mi amor. Y todos los solteros que levanten la ley, no que sonreír.